Usted ha tratado los siguientes puntos. Hemos hablado de electricidad, hemos hablado de aguas, de caminos, de asistencia técnica, de financiamiento, de seguro grosso. Hemos hablado de la resolución para el mejoramiento y la aplicación de las buenas prácticas y hemos hablado de la preinspección. Porque precisamente estos son los puntos que nosotros hemos elegido en todo el país para nosotros enfrentar con responsabilidad y con coraje, con gallardía. ¿Cuál es el punto más cercano que hay por aquí para nosotros conectar y empezar a trabajar? Nosotros estamos adquiriendo 3 plantas nuevas, 3 perforadoras nuevas. Reparamos ya, me entregan para la próxima semana 2 o 3 de las que estaban dañadas. Y vamos a tener en los próximos, yo diría que entre 1 mes o 2, vamos a tener por lo menos 8 perforadoras circulando en el país. Pero ese no es el propósito. El propósito es tener por lo menos más de una por cada regional de agricultura. Por lo menos más de una. Tenemos 2 aparatos que van a la precisión. Que van a la precisión. A saber dónde que se oye, dónde que se oye, porque la vamos a encontrar a X distancia. En la... Así que nosotros estamos trabajando en ese, ese es uno de nuestros ejes. Y de nuestra directriz para nosotros seguir mejorando el sector agropecuario. Tenemos un propósito, en 137 días, de reparar y hacer 1000 kilómetros de camino, 1000 kilómetros en todo el país. Lo que he escuchado aquí, generar divisa, generar empleo, generar oportunidades es una de las metas de este gobierno.